Mis hermanos, hoy es 28 de marzo y adivinen quién nació un 28 de marzo a las 5 de la mañana, según su propio papá. Santa Teresa de Jesús. Nació, imagínense, un día como hoy, un 28 de marzo de 1515. Que ella, hoy que es día vocacional, traiga el día de su nacimiento a muchos jóvenes, hombres y mujeres, que estemos enamorados hasta la locura de Cristo el Rey y que a Él le entreguemos la vida entera. Vamos con Lucas, Evangelio. Según San Lucas, capítulo 11, del 14 al 23, perdón. En cierta ocasión estaba Jesús expulsando un demonio que era mudo. Y cuando salió el demonio, el mudo pudo hablar y toda la gente quedó maravillada. Pero algunos decían que para expulsar a los demonios tenía un pacto con el jefe de los demonios, Belcebú. Otros, en cambio, para ponerlo a prueba, le exigían un milagro que viniera del cielo. Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo: toda nación dividida en partidos contrarios se arruina y las casas se caen una sobre otra. Si también Satanás admite esta división interna, ¿cómo podrá mantener su dominio? No existe, pues, el tal pacto con Belcebú para expulsar los demonios. Además, si fuera cierto que yo tengo un pacto con él para expulsar los demonios, vuestros exorcistas, ¿con quién tienen pacto? En esto, ellos mismos serán vuestros jueces. Quede claro que yo expulso los demonios con el poder de Dios. Y eso muestra que Él ha venido a reinar sobre vosotros, Dios. Mientras el valiente guarde bien armada su vivienda, está seguro todo lo que tiene. Pero si lo ataca uno más fuerte y lo vence, le arrebata las armas en que confiaba y reparte el botín que tenía. El que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Palabra del Señor. El que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Estas palabras tienen un poder impresionante. Además, el Señor acaba de decir que Él expulsa a los demonios con el dedo de Dios, con el poder de Dios. El poder de Dios se dice exusía en griego. Cuando dicen que el Señor hablaba como quien tiene autoridad, dice el texto evangélico, recuérdense que el texto de los evangelios fue escrito en griego, dice: hablaba con exusía, hablaba con poder divino. Cuando uno se encuentre a alguien con poder de Dios, con el poder de Dios en sus palabras o en sus actos, generalmente ese poder es tan tremendo que desbarata a cualquiera, incluso al demonio. Por eso, mientras más santo es un ser humano, más tiene el poder de Dios en su palabra y en su acción. Y su acción se comienza a convertir en poder creador, porque el poder de Dios nunca es destructivo. Siempre el poder de Dios es creador. Pues bien, Jesús es el que tiene el poder de Dios en él. Cuando la gente ve a Jesús de Nazaret caminando, abrazando a los niños, diciendo a la mujer pecadora: ¿quién te condena? Yo no te condeno, vete en paz y no vuelvas a pecar. Imagínense lo que ese poder significaba en ese hombre Dios. El efecto que producía su mirada, o que produce todavía. Si ustedes conocieran la mirada de Jesús, la mirada de Jesucristo, el poder de esa mirada, el poder de la presencia de Cristo en ustedes, ustedes dejarían de tenerle miedo
a tantas cosas que viven vueltos pedazos por el miedo, por la angustia, ustedes se sentirían tan amados por alguien que tiene el poder de Dios para amarlos, para transformarlos, para arrancarles eso que no han podido quitarse de sí mismos, para sanar esas heridas. Por eso tenemos que estar con Él. Es que no hay otro. ¿A quién más vamos a acudir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, se lo dijo Pedro. Pero es que se lo decimos nosotros. ¿A quién más vamos a acudir? Buscamos sanadores, buscamos padres que hacen milagros, buscamos al vidente de no sé dónde. ¿Por qué no buscas a Jesucristo, que es más grande que cualquiera de nosotros? ¿Por qué te quedas pegado de un ser humano, de un médico? Y amo mucho a los médicos, pero es que hay alguien que tiene el poder de Dios, más grande que cualquiera que tenga don de sanación. Porque es que Cristo es la sanación de Dios, es el poder de Dios. Por favor, aférrate a Él, agárrate a Él, no te agarres de bobadas. Agárrate de Él. Dice hoy, el que no está conmigo está contra mí. Pues ponlo en la otra manera. El que está conmigo todo lo puede. El que está conmigo está haciendo y transformándose y llenándose de una felicidad y de una plenitud que no se le puede quitar. Estate con Jesucristo. Todo el día, toda la noche, habla con Él, llora con Él, ríe con Él. Hazlo tu compañero, está a tu lado, está a tu derecha, como estaba siempre con Santa Teresa de Jesús. Por favor, no te sueltes de unas manos tan divinas y tan creadoras. Quédate con Él. Y el que no recoge conmigo desparrama. Haz la lista de cuántas veces no recogiste con Él y terminaste desparramando tu vida. Piensa en ese matrimonio que tal vez nunca ha dado frutos porque nunca recogiste con Él. Nunca saliste a recoger con Él. Nunca te casaste con Él cuando te estabas casando con Él y con ella. Y los dejaste a Él fuera de la fiesta. Por eso tal vez no funcionó nada. Piensa en la empresa que creaste y que nunca pensaste en Dios cuando la estabas creando. Y después todo se te vino encima, como si estuviera hecho con palillos. Piensa en ese colegio, en esos estudios que empezaste a realizar sin estar con Él. ¿Cuáles fueron los resultados? Todo se lo llevó el viento. Lo mal habido se lo llevó el viento. Pues bien, si ahora has descubierto que Jesús sí existe, si ahora le has dicho que lo amas, si te has puesto de rodillas y has pedido perdón por todos los errores y pecados que has cometido, levántate. Recibe la absolución en el sacramento de la confesión y dile a Jesucristo: yo quiero hacer todo, pero ahora contigo. Yo no quiero hacer ningún proyecto en mi vida si no es contigo. Yo no quiero hacer ninguna cosa afectiva si no es contigo. Yo no quiero hacer ningún estudio si no es contigo. Yo no quiero comprar otra casa si no es contigo. Todo con Cristo, nada sin Él. Piensa para qué nací y qué quiere hacer Jesús conmigo. Y no olvides lo que dijo el Señor: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Tómalo en el sentido contrario: el que siempre está conmigo siempre está sembrando cosas nuevas. Entonces no te sueltes de Jesús ni de noche ni de día. Señor, gracias. Gracias porque este mensaje del Evangelio me llega de una manera muy especial a mí. Eres tú quien me estaba diciendo el día de hoy: no te sueltes de mí, nunca.
De la misma manera que yo estaba al lado de Teresa y que Teresa de Jesús me sentía a su derecha, me estás diciendo en este momento, yo, Jesús de Nazaret, estoy a tu derecha y estoy en tu corazón. No me sueltes nunca y lograrás hacer cosas y volar y tener unas alas y un cielo altísimo adentro. Pero por favor, no te sueltes de mí, ni de día ni de noche. Te lo dice Jesús. Que Dios nos bendiga, mi hermano, mi hermana. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.